del sol. Comenzará nuestro amor, porque amar es la ley de los dos. La hora de los novios es hora del romance. Al escuchar su canción, renacerá su ilusión y su amor llegará
del sol. Comenzará nuestro amor, porque amar es la ley de los dos. La hora de los novios es hora del romance. Al escuchar su canción, renacerá su ilusión. Su amor llegará hasta
Un agradecimiento a nuestro Padre Dios que les ha inspirado el amor a ustedes y que ya tienen una experiencia de vivir juntos y que el fruto de ese amor ha sido coronado hoy con la gracia y el fruto del amor aquí está testimoniado en sus hijos que les acompañan en esta gran alegría de coronar este amor como el Señor ha fundamentado el matrimonio. Y yo creo que es para todos los presentes un ejemplo valiente, bonito de llevar, como dice la palabra, una vida nueva en la gracia. Se respeta a las personas que viven juntos y que tal vez no dan ese otro paso que el mismo Cristo les invita en su corazón de abrazar el sacramento del matrimonio, que es una institución sagrada de Cristo, que así lo quiso. Y el que obedece a Dios, a Cristo, no se equivoca. Y ustedes han oído esa voz en su corazón de Papá Dios, que los ha invitado pues a recibir esta gracia, sobre todo estos regalos, que es la vida misma divina de que Cristo nos dejó para esta vida. Aquí los sacramentos son presencia viva de Cristo en nuestro caminar de fe. Y lo que Dios acaba de unir, que no lo separe el hombre. Renacer.